Hoy vamos a hablar del lémur de cola anillada, un animal emblemático ya que es un prosimio endémico de la isla de Madagascar. El hecho de que sea un prosimio significa que presentan una serie de características únicas que están menos evolucionadas en relación a otros primates. Por ejemplo, ese hocico húmedo que vemos que nos recuerda más a otros animales más que a un primate. Ese hocico húmedo les ayuda un montón a comunicarse olfativamente, ya que es el sentido que tienen más desarrollado. Para comunicarse utilizan unas glándulas que tienen en los antebrazos y untan su cola con sus propios aromas. Por eso se pueden comunicar a la hora de andar, al mover la cola, entre otros individuos. Si nos fijamos detenidamente, podremos ver que estos lemures se caracterizan porque tienen las patas traseras muy desarrolladas y eso es porque están adaptados a dar grandes saltos y también a desplazarse por el suelo, debido a que suelen vivir en ambientes semiáridos, aunque también los podemos encontrar en selvas. Dentro de los lemures, mayoritariamente las que mandan son las hembras, por eso es habitual ver que son las primeras que comen y las que dirigen al grupo. A pesar de que todos estamos familiarizados seguramente con esta especie por verla en películas o en documentales o en algunos zoos, están bastante amenazados en libertad. Por eso es muy importante que entre todos ayudemos a su conservación y lo protejamos de las principales amenazas como la caza furtiva, la deforestación o la pérdida de hábitat. Si eres un amante de los animales y en este caso en particular de los prosimios, te invitamos a que vengas al Oroparque a conocer nuestro grupo de lémur de cola anillada.